¿Tú qué dirías si Alfredo Adame se te para así enfrente? Nah, ya antes, ¿qué le dirías? Antes me podían poner 3 pesos, güey. Ahorita ya después de esa chinga que le dieron, ya nada, güey. Le escupí la cara, güey. Ajá. ¿Le escupirías? Sí. Wow, así está un culo, pinche chamaco, güey. Wow, no me estás excitando, Lalo. Detente, detente. Ahorita no me estás excitando. Sí, sí, Lalo, que le escupiría, lo agarraría el cuello y lo ahorcaría. Y yo, ah, ok, ¿quieres escuchar? Voy a las porno. ¡Qué hola, esa bandita! ¿Qué tranza? Bienvenidos al tour gastronómico del Metro Salto del Agua. Invitadazo, papi, Ray Contreras. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas las personas que están viendo esto? ¿Cómo andas, mi Ray? ¿Con hambre? Bien, sí, sí tengo hambre. Es muy temprano. Hago ayuno intermitente porque soy católico. Bueno, ¿qué consiste tu ayuno intermitente? Bien, ya estás intermitente. La verdad, no sé si existe esa palabra. ¿Has comido alguna vez afuera del metro, güey? Sí, sí. ¿Cuál estación has probado, güey? Probé la de Chilpancingo, he probado la de Metro Eugenia. Ajá. Y no me acuerdo cuál otro era, no me acuerdo bien, pero es que por ahí vivía. Salidito entonces, del metro. Sí. ¿Y cuál es tu favorita? Ah, Centro Médico. Entonces, Centro Médico está chido. Ajá, riquísimo. Los tacos de guisado son lo mejor que me han pasado después de la verga. ¡Oh! ¡A huevo! ¡Pues vamos a comer un taco de verga de una vez! ¡No, vamos a comer! Ya somos Isabel Fernández. Hay unos de guisado aquí, papi, acabo de ver. ¿Cómo ves? ¿Ahí iniciamos o qué? Jalo, jalo. ¿Ya diciendo que te gustan los de guisado? Jalo, jalo. Te acompañan a este tour gastronómico Salto del Agua, bandita. Vamos a tragarle bien recio. Bandita, antes de iniciar la tragadera aquí con el buen Ray Contreras, los quiero invitar a mis shows que voy a tener aquí en Ciudad de México el 4 de febrero. Voy a estar aquí en CDMX, ¿tú también vas a estar aquí, papi? ¿En dónde voy a estar aquí en... no me acuerdo el nombre todavía, soy un poco drogado. Pero aquí está la información. Todos los links se los dejo aquí abajo. También vamos el 5 a Pachuquita, La Bella. Y el 12 vamos a estar en Texcoco, padrinos. Y en Monterrey también, ya cerró la fecha, 24 de febrero, jueves 24. Ahí nos vamos a ver, banda. Y ni modo. ¡Huevo! Ahora sí, a tragarle, a tragarle. Aquí, papi, guisaditos. Riquísimo. Hemos llegado, mis santos, aquí están los de guisado. Vea, la 10 pechareques, May. Deja ver de acá. ¿De qué tienes, patrón de guisado? Alambre, costilla, cachete. No, hay de todo, papi. Está muy rico. Yo de milanesa. ¿Tú de milanesa? ¿Más yo bien? Uno de milanesa. Por milanesa, por favor. ¿Esta qué me dijiste que es, compa? ¿El rojito? Ah, estoy entre ese o las papitas. No, estas papitas se ven chulas. ¿Tú, mis santos? De milanesa. ¿No? Otra de milanesa aparte, por favor. ¿Qué acostumbras a echarle a tu taquito, mi rey? Le echo poquita salsa porque me da reflujo. ¿No eres muy de entrarle acá a lo picoso, güey? Más bien soy católico. Ahí vas a estar comiendo el santo, güey. ¿Tú mirando? Vamos a probar la salsita verde, a ver qué tal está. Me encanta la milanesa. Me gusta mucho desde chiquito. Mi mamá me hacía milanesas cuando llegué aquí. Y me dijeron que las partían y las servían en tacos, me desmayé. Sí, dijiste, güey, y a 10 pesos decías. Casi siempre están alrededor de ese precio los de guisado, ¿no? Yo creo que lo más que he pagado yo en un puestecito de tacos son como unos 200. Y porque yo invité. O sea, llevábamos dos amigos y ya invitamos. Si comes un chingo, yo creo que te gastas 100 baros, güey, en un puesto, ¿no? Con chesco y todo. Delicioso. Aparte, descubrí que aquí también les ponen arroz. En Sonora los tacos, no hay tacos de guisado. Ahí es pura carne, ¿va, güey? Sí. ¿Qué es lo chido de allá de Sonora, güey? Del taco, la comida que debo probar cuando vaya. Chingo de machismo nada más también. Mira, bendito Dios, que eres hombre heterosexual. Vas a ir si quieres porque te va a ir. Estamos aquí con el patrón, ¿cómo se llama, jefe? Vamos a poner Nicolás Cruz Cortés. Vamos a ponerle Nicolás. Ok, tiene dos teléfonos. ¿Ya cuántos años trabajando aquí en la taquería? Apenas 12 años aquí. ¿12? 2 años. Ah, dos, un parcito. Pues ya desde hace más tiempo le saben aquí al taco, ¿no? Como 30 años de taquero. Pues yo tengo 35. Tenía 5 cuando usted empezó a hacer esto del pastor. ¿Le puede decir a la banda dónde se ubica, jefe, por favor, para que le caigan aquí a su negocio? Estamos en Salto del Agua y Arcos de Belén. ¿Algo que le quiera decir a la banda que nos ve?
Cuando gusten, estamos aquí día y noche. Ah, bueno, ¿todo el día, jefe? Todo el día, hasta las 24 horas. Sí, si venimos aquí bien pedos el Ray y yo a las 5. A la hora que gusten, aquí estamos. Eso es todo, jefe. ¿Algo que le quieras preguntar? A lo mejor no estoy yo, pero están mis compañeros. Ah, va, patrón. Le voy a ser honesto, es la primera vez que veo que usen sombrero. ¿Esto es para el pelo o es para...? Es... ¿Por higiene, un ludo? Ajá. Se le llama como un uniforme del taquero. Ok. Se ve más como el Politécnico Nacional, ¿no? Como una sí. Cara. Es con todo esto de sacerdotes, pastores. Me confundí un poco. Jefe, muchas gracias. Estamos muy rico los tacos, ¿eh? Gracias, muy rico los tacos, jefe. Cuídense mucho. Vamos a seguirle tragando, banda. Vamos a tomarnos también un omeprazol. Unos buenos quiebres y unos buenos tacos, mi Ray. Estamos aquí en los tacos El Pollo, la segunda parada de este tour gastronómico. Ahí está toda la variedad. ¿Cómo que se te antoja, mi Ray? Yo creo que un pollo, un campechano voy a pedir. ¿Un campechano? Un campechano. Yo uno de cecinitas, ¿sí es cecina? Me pido uno de cecina. Jalo. ¿Cuánto, mis santos? Pollito. A huevo, va. Variedad. Bueno, ahí está. Me das uno de cecina, en otro plato un campechano y en otro uno de pollo. Nada más, qué pedazo de cecinota, papi. Puedes comértelo así, puedes comértelo en taco, puedes cortarlo mucho e inhalarlo. Es la de Belinda, ¿no? Ajá. Con su novio de 16 años. ¿Y acá ve Maya? Están muy lentos. ¿Cómo viste esos taquitos, mi Ray? Deliciosos, la verdad. Fan de los tacos para siempre. Donde sea que vean esto, lo buscan en internet y dicen, a él no le gustan los tacos, coman vergas. ¿Ya qué puedo decir, papi? Estuvieron muy chingones aquí, güey. Los taquitos nos dicen que se ponen de 11 a 11 y están a 20 varos. Y si pides arrachera y de chorizo argentino, de a 30 varos. ¿Cómo ves el precio? Bien. A toda máquina, bien, porque aparte, para cerrarlo, se te sale toda la carne. Sí, pues se desborda. Entonces, sí está bien. Son unos dos tacos, yo creo, la verdad. Sí, sí te echan lo de dos, güey. Y allá en Sonora, güey, como... ¿Cuánto dan un taquito así, güey, más o menos? 150. ¿Eh? ¿Sí, güey? ¿Sí es más caro? Pues es que no hay allá. No mames. Entonces, si lo crean, lo cobran más. Ah, ¿sabes? Bueno. Aquí los burros percherones cuestan 200 pesos, allá cuestan 100. A ver, ¿qué es el burro percherón? Que hace rato me estabas diciendo. Es una tortilla de harina sobaquera, que es como de este pelo. Carne de diezmillo, frijoles, tocino, cebolla, tomate, aguacate, lechuga, queso. Lo enrollan en burro, lo tuestan por los dos lados. Y hay veces en que le enrollan tocino. No tenemos miedo a nada. No mames, qué rico, güey. ¿Y aquí dónde hay de esos, güey? En Sonora Street Food. Y en el Monstrón. ¿Y saben cómo allá o no? Tal cual, sí, son carnes. Ah, llévame, no seas así, jalo, güey. Vamos. Sí, pues estaría chido, ¿no? Igual agarramos algo por allá porque se oye muy bien. Ya se me antojó, que ya comí dos tacos ahorita, o sea, güey. Es la comida de puestos de allá. O sea, los puestecitos de comida son hot dogs. Y allá todo eso está sin barros. ¿De qué tamaño? A ver, voy a detener aquí. Y tú me dices, ¿de qué tamaño está? No, ya está. ¿Y de qué estamos hablando? El burro personal es como así, como el pito de un venezolano. Para que se den una idea de esa talla, güey. Otro taquito, mi rey, todavía. Estoy bien. Vamos, pero para otro pasta, lado, va, chingosísimo. Sí. Acompáñanos, banda. Mira, aquí están los reyes del Faith, por si quieren hacerse un cortecito. Me encanta. Para chicos y grandes, ¿eh? ¿Y qué hay del otro lado, mi querido Ray? En el otro lado hay pornografía. ¡Qué rico! Bueno, ¿compramos una o qué? Aquí. Hemos llegado aquí a este negocio de carnitas estilo Michoacán, papi. Qué rico. ¿Has probado carnitas o las has probado? Me las han probado. ¡Vámonos! Bueno, vamos. ¿Tú? A, ¿Tú eres fan de las carnitas? Yo sí, güey. Es que cuando trabajaba en el tianguis es muy común que haya puestos de carnitas cercanos. Qué rico. Ahí le entraba bien recio. Delicioso. Pues sí has probado este pedo, ¿no? Sí. ¿Cuánto era la más surtidita? Maciza. ¿Macizita? ¿Pura maciza? La maciza. Pura maciza. Oh, pura maciza, me gusta maciza. ¿Con cuero o sin cuero? Pura maciza. Como venga, con que se bañe. ¿Me das una de costilla, carnal, por favor? ¿El tuyo de qué, mi rey? De maciza, amigo, por favor. Una de maciza y una de surtida, por favor, separados. La maciza para mí representa lo que me gusta. Todos con verdura, carnal. Porque a veces se me atora.
¿Qué, güey? Ah, escuché. Estoy autoalbureándome. Estoy haciéndome esto. El arte del autoalbur. Claro, totalmente. Si alguien se autoalburea, somos yo y Alfredo Adame. ¿Tú qué dirías si Alfredo Adame se te para así enfrente? Nah, ya. Antes, ¿qué le dirías? Antes me pueden poner 3 pesos, güey. Ahorita ya después de esa chinga que le dieron, ya nada, güey. Le escupé la cara, güey. Ajá. ¿Le escupirías? Sí. Wow, me está un culo, pinche chamaco, güey. Wow, no me estás excitando, Lolo. Detente. Ahorita no me estás excitando. Sí, sí, algo que le escupiría, yo lo agarraría el cuello y lo ahorcaría. Y yo, ah, ok, quieres evitar. Voy a las porno. Muy, muy bien despachado. Macizo aquí para el buen ride. ¿Qué tal viste los taquitos de increíble, carnitas? Increíble, increíble. Me comentabas que hasta ahorita ha sido tu favorito, ¿no? Sí, me gustaron mucho y aparte es que los de Macizo son vastos. Sí, güey. Se ponen un chingo, entonces se me llena la boca. algo más de comida que quieras, güey. Un postrecito yo. Ya digo, comida, ¿no? Ya quedaste. Sí, ya quedé. Yo con esos 3 tacos ya tuve. A huevo, es que estuvieron muy llenadores, ¿no? Sí. A mí se me acabó otro sin pedos, pero un postrecito también estaría bien. También podemos ir pronto y yo te puedo ver comer. Eso así en Sonora. ¿Y qué te parece, aprovechando que hay tantos puestos, un shoppingcito, güey? Vamos, que veas, vamos chaclita. A shopping. Va, va, vamos. Y nos cambiamos como en las películas, esas que te cambias y te digo... ¿Y tú? A huevo, vamos a shopping, banda. A huevo. Aquí mi comadre le trajo un regalito a la Evis, mira. Bien rayada, ¿eh? Esto lo cortas, güey, ya se lo regalo yo, ya me paro el culo que yo se lo compré a mi señora. ¿Cómo se llama tu página, manita, para que te compren? En Facebook estamos como Relojes Claudia G. Entregamos en estaciones del metro. Va, va, ¿todo el DF? Ajá. ¿Va? Y ahorita por lo del 14 de febrero tenemos promoción. Ufa, huevo. Aquí les dejamos el Facebook, Facebook e Instagram también. Ajá, Relojes Claudia G. Dejamos las 2 redes para que lo sigan y compren sus relojazos acá, buen precio, ya ven que están chingones, miren nada más. Sí, bien rayada la Evis. A huevo. Muchas gracias, manita. Un saludo para Piedras Negras, Coahuila. Eso, chingado. Dale, manita, un saludo hasta allá, que estén muy bien. Cámara, bandita, cómprenles, culeros, compren. Vean nada más qué buen detalle nos trajo mi compita y se ve que están bien frías, May. Aquí en la bolsita de Sara, donde traías tu lonche, aquí. No, es la del Oxxo, el cartón. Güey, sí. Todo, gracias, güey. ¿Le quieres decir algo a la bandita que nos ve? Pues un saludo para mi esposa que cumple años y a mis primos, Lalo, Hugo y Migue, que manos le siguen faltando. A huevo. No tiene manos, güey, no mames. No, para pelarme la barba. No mames. No tiene manos, sí, cabrón. Pues nada, Migue, saludos. Y síguesela pelando aquí a mi compa. Te mando un beso y que cumples muchos años más siendo heterosexual. ¡Yale! ¡Yale! Mi rey, ¿tú como que de qué ganas tienes de comprarte en este día de shopping? Tengo ganas de unas calcetas. Yo te voy a decir porque yo me voy a dar unas calcetitas que están aquí. Como estas larguillas, a ver cuáles. Me gustan las fosforescentes. ¿Estas las de Foot 7? Ajá. ¿O estas? Las dos están chidas, ¿eh? ¿A cómo las Jordancitas, jefa? Aquí más lo. ¿Cómo estás, mis santos? 100% cotton, ¿eh? Aquí lo dice, aquí lo indica, güey. De lo que hay unas nubes de Dragon Ball, están bien. A huevo. A huevo, güey. Esa está perrísima, güey. Están chidas, güey. Las de Barbie, güey. Hay variedad, güey, ¿eh? Hay variedad. Esas están verguísimas, también pasadas de verga. El buen Ray después me enseñó estas calcetitas que... Ya sabes, el buen gusto de Ray Contreras, patrón. También para que nos desconstruyamos. Y así sale esto con la luz así. Y va a haber más hombres también que van a decir... Pues sí, el rosa no es de niñas. El sí, rosa, wey, también es de hombres. A huevo. Claro que sí. Mira, buenas combinaciones, ¿no, mi May? Y luego son Barbie, colaboración con Vans. Lalo, yo tengo una obsesión insana con el pan de nata. No mames. El pan de nata me hizo a mí quedarme aquí durante 8 años en esta ciudad. Allá nunca lo habías probado, güey. Sí, venden allá, pero no sabe igual que aquí. Es que esas están chingosísimas, así las gorditas, güey. Las de queso con zarzamora. Las rellenas. Por favor, permítame yo invitarles esto. Vete, vete, mis santos. Serían, ¿tú qué quieres? Yo las clásicas, papi. ¿Tú, santos? Igual las clásicas. Mira que el buen Ray nos regaló esas gorditas de nata, güey. Acá toda máquina, sí, mi Ray, muchas gracias. De verdad, no tienen ni idea lo que me hacen estas cosas. Sí, están muy chingonas, güey. También es mi postre favorito, yo podría decir, güey.
Sí le he entrado bastantes veces. Increíble, es delicioso. Le están dando certificado de humildad. Muchas gracias, manita, ¿eh? Gracias, manita. Están muy ricas, muy ricas. Muchas gracias. Vamos a seguirle, banda. El buen Ray, se le dio antojo de una agüita de la Michoacana. ¿Cuál es la que acostumbras pedir en la Michoacana, mi Ray? Voy a volverme a alburear, la horchata. A huevo. ¿Ustedes? Yo voy a ver qué hay, porque luego hay variedad aquí en las Michoacanas, ¿no? A ver si me puede enseñar la variedad que tiene. ¿De cómo, jefa, estos? ¿De cómo, ño? Uy, ese verde también. Ah, ese verde. No, ese verde ya. Creo que me llamó la atención, jefa. Este mero. Está increíble el verde. Está chido. Aparte tiene acá como el boquete más grande, ¿no? Sí. Está chido, güey. Nada, es que ahorita no lo voy a poner porque pinche calorón, güey. Está recio, pero próximamente lo estreno. ¿La puedo bajar para verla? Está increíble, sí. Santos. Tiene acá la carterilla con el logo del metro. Para meter aquí tu licencia tipo B. El INE, papi. Está cabroncísimo. Y para la morralla, güey. Está el pedo, ¿eh? Se arma. Está increíble. De una vez, güey. Te la puedes colgar así. Voy a ir comiendo. La llevo ya puesta. Mi querido Ray Contreras, ¿cómo estás? Económico, nos rifamos, güey. Un placer. Un placer. Qué rico, wey. Me comí tres tipos de animales. Y estuve... Creo que nunca se han visto esos animales entre sí. Creo que jamás he visto yo que un cerdo se le acerque a un pato. Pero qué rico. Y a un pollo. Era pollo. ¿Y por qué había un pato muerto? Bueno, vamos a preguntar. Pero te agradezco mucho por haberme traído. No, qué rico, tí, desayuné. Y pues nunca me había tomado tres refrescos. Nos chingamos tres refrescos, un agua, varios tacos y las gorditas de nata para cerrar con broche de oro, güey. Ya no dijiste nada del shopping, güey. No, fíjate que iba caminando y decía yo, pues no sé, no necesito nada. El curso de inglés. El curso de inglés es lo mejor que nos ha pasado en México. Ya sé inglés, por eso no me lo llevo. Pero me gusta, ¿eh? Es una... Nada, a lo mejor no se oye bien, pero hay un curso de inglés comunicándose en vivo. Para que la gente entienda, ahorita dijo chica, se dice girl. Me gustó bastante. Bueno, me llevo eso dentro de mi corazón. Hartos también. Aprendizajes, te llevas el día de hoy. Una cosa de aprendizaje, yo total. Bueno, también ya sé pedir permiso para pegar cacamonías. Bueno, ya puedes trabajar ahí de cualquier. Del INEGI, ya lo que sea. Ya puedes pedir chamba. Yo puedo censar. Ya puedo ir a censar lugares. Bueno, mira, muchas gracias, güey. Gracias. Eso estaba madre, que estuve bien, amigo. Muchas gracias, güey, que viniste y a ver cuando hacemos otra cosa ahí para tu canal o aquí para el canal. Cuando quiera. Invitadísimo, amigos imaginarios también. Va, chingosísimo. Próximamente. No se pierdan, amigos imaginarios, un podcast bien verga de Ray Contreras. ¿Qué más se viene? ¿Shows? ¿Tienes algo en puerta? Shows todavía no, pero vamos a estar anunciando ahí en redes sociales. Va, sigan al buen Ray Contreras, de poca madre sus redes, fotos mamadorcísimas, chingoncísimas. Y aparte van, ven hasta chulo, ven este deporte, güey. El Instagram ahí los va a parar de cool el buen Ray. La banda, muchas gracias, denle like, ya saben, ese pedo, comenten, vean videos, síganos a los dos y aprendan inglés.